Buenos días. Ánimo, ánimo. Bueno, vamos a informar hoy sobre el fraude en Segalmex. Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno. Y como no queremos que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción. Y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente. Nos dolió mucho este fraude cuando me informaron, di la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia en la fiscalía desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía o restablecer precios de garantía que se crearon durante el gobierno del general Cárdenas y luego se eliminaron con el periodo o durante el periodo neoliberal, pero son precios de garantía para pagar bien a los productores del campo, sobre todo los productores de maíz, de frijol, de arroz, de leche. Para eso se creó Segalmex y también para seguir fortaleciendo el sistema de tiendas campesinas, que hay miles en las comunidades marginadas y se llevan mercancías, alimentos a precios justos. También este sistema incluye las lecherías que venden a precios bajos la leche en pueblos y en colonias marginadas. Es un programa muy bueno, mucho muy bueno. Entonces, quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos. Y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos. Pagando sobreprecios, pero también
estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsa, en donde supuestamente les ofrecían más intereses por tener ahí el dinero, cuando eran empresas creadas para robar. Así, no solo en el caso de Segalmex, sino hasta de gobiernos estatales que colocaron dinero en este tipo de instrumentos y pues hubo un desfalco. En el caso de estas cajas de bonos, como sí tienen que ver con el sistema bancario financiero, sí hemos podido recuperar los recursos, pero están en proceso todavía otros asuntos, otras denuncias. Hay ya detenidos, hay gente prófuga, pero no vamos a dejar el tema. Vamos a aclararlo, que se conozca bien, porque también nuestros adversarios ya vuelan. Cuando se trata de estos asuntos, porque cree el león que todos somos peludos, o cree el león que todos somos de su condición. Entonces, ya exageran sobre la cantidad de lo defraudado, y no quiero que tengan ningún elemento. El gobierno que nosotros representamos por mandato del pueblo es un gobierno honesto y, repito, no vamos a ser rehén de nadie, y es cero corrupción y cero impunidad. Entonces, vamos a aclarar. Y le pedí a los que están ayudándonos que se expusiera el caso. ¿Cómo vamos? También aquí surgió, y teníamos el compromiso de darlo a conocer, porque no vamos a ocultar nada. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces, vamos a darle la palabra al maestro Roberto Salcedo Aquino, que es secretario de la Función Pública, para que él introduzca. Respecto del estado de las observaciones que hemos informado y que fueron determinadas por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de las cuentas públicas 2019 y 2020, es necesario hacer algunas aclaraciones. Primero, la cifra de 15 mil millones que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades, no es precisa y no tiene fundamento. Como se informó a ustedes en agosto de 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9.500 millones de pesos,
de los cuales 6,000 fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública y 3,500 por la Auditoría Superior de la Federación. Es importante puntualizar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que el ente auditado debe aclarar, por lo que esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento de daños. Esto es así porque las observaciones son conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista y que requieren mayor información, evidencias, aclaraciones y precisiones para solventarlas o para dejar en firme una presunta responsabilidad. El monto de los 9,500 millones proviene de los resultados de las auditorías de 2019 y 2020 y son hallazgos que están en proceso de análisis en las instancias competentes. Las evidencias adicionales aportadas por las tres entidades se analizan caso por caso para esclarecer si las observaciones que se determinaron en su momento no fueron puestas a disposición de los auditores, los documentos justificativos y comprobatorios del gasto, o porque corresponden a presuntas irregularidades que pueden constituir faltas administrativas o actos delictivos. Segalmex, Liconsa y Diconsa están recopilando evidencias para aclarar las observaciones, pues la información estaba dispersa en las diferentes oficinas de las entidades, de estas tres entidades en los estados de la República. Es así que la Auditoría y la Secretaría de la Función Pública han recibido información de en el caso de la Función Pública, de 2,000 millones de pesos observados, de los 6,000 millones de pesos observados, cuya procedencia de esta nueva documentación que hemos recibido está en análisis y dictaminación. Asimismo, la Auditoría Superior ha recibido otras evidencias en relación con las observaciones pendientes de atender. Se espera que con la documentación aportada, el monto de los 9,500 millones pueda bajar sustantivamente. Todo lo que no se aclare dará lugar a un proceso de investigación con objeto de determinar si existieron faltas administrativas graves que serán turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o probables hechos ilícitos que en su caso se convertirán en denuncias penales que sean presentadas ante la Fiscalía General de la República. En esta fase de investigación se encuentran 37 expedientes en la Función Pública. En consecuencia, los montos observados no pueden ser considerados todavía como daños patrimoniales hasta que se emita la resolución por parte de la autoridad competente. Por lo que corresponde a los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2021, la auditoría emitió observaciones cuyo monto no puede ser sumado a los 9,500 millones, ya que forman parte de un proceso que aún no concluye. Esto es así porque no se han agotado todas las etapas previstas en la normativa para que las entidades fiscalizadas puedan documentar, aclarar o solventar las observaciones dadas a conocer este año por el órgano superior de fiscalización. La norma obliga a seguir el debido proceso hasta que la autoridad competente resuelva sobre las evidencias presentadas. Mientras tanto, las entidades pueden y deben aclarar los hallazgos. Lo observado no es sinónimo de daño patrimonial, sino del inicio de un proceso de seguimiento. La explicación es que los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2021 fueron publicados en febrero de este año.
Los entes auditados tuvieron 30 días hábiles para entregar información y documentación. Concluido ese plazo, se inició el periodo de 120 días hábiles, durante la cual la Auditoría Superior de la Federación analiza las documentales recibidas y, en su caso, solicita información adicional con objeto de tener todos los elementos necesarios para la solventación o no de lo observado. Este periodo de la cuenta pública 2021 concluirá a mediados de octubre de este año, por lo que todas las observaciones derivadas de la revisión de esa cuenta se encuentran dentro de los plazos legales para efectuar las aclaraciones pertinentes. Finalmente, las tres entidades realizan esfuerzos importantes para atender las observaciones tanto de la Auditoría Superior como de la Función Pública. A la fecha, han entregado alrededor de 1.200.000 documentos para atender las observaciones y está en análisis de estos documentos, que pueden ustedes también consultar en la página de transparencia de Segalmex. El estado que guarda ya la sustanciación de los expedientes y la judicialización lo explicará el Procurador Fiscal de la Federación y el fiscal especializado en materia de delincuencia organizada. Muy buenos días, con su venia, señor presidente. Por instrucción presidencial, en enero de 2022 se creó un grupo de trabajo intersecretarial conformado por la Secretaría de Gobernación, Hacienda, Seguridad, Función Pública, Agricultura y Segalmex, coordinado por la Procuraduría Fiscal de la Federación. Este grupo de trabajo tiene el objetivo de colaborar en fortalecer los expedientes sobre los actos de corrupción en Segalmex, detectar modus operandi y aportar información. A la fecha, hemos celebrado 65 reuniones de trabajo. El grupo intersecretarial coadyuva con el Ministerio Público de la Federación para obtener las pruebas que sustentan las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, las cuales habían sido ocultadas en las oficinas de Segalmex en todo el país y que se han obtenido por medio de un gran esfuerzo de localización. De esta manera, combatimos los intentos corruptos por ocultar la verdad y obstruir la justicia. Un ejemplo de ello es el 1.200.000 documentos y facturas que Segalmex logró recuperar en todo el país, ya que los originales fueron sustraídos dolosamente de los archivos centrales para impedir que las denuncias pudieran sustentarse. El grupo de trabajo ha coordinado la presentación de 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República, de las cuales 55 fueron presentadas por Segalmex, Diconsa y Liconsa, 4 por la Procuraduría Fiscal de la Federación, 9 por la Unidad de Inteligencia Financiera y 1 por la Secretaría de la Función Pública. Con ello, buscamos que se persiga y se sancione a los responsables que cometen delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades, defraudación fiscal, captación irregular de recursos, enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y también delincuencia organizada. Por dichos delitos, a la fecha se han denunciado 87 personas, 41 exservidores públicos y 46 dueños, socios, representantes, accionistas y abogados de empresas vinculados a estos hechos delictivos. Actuamos con firmeza, seriedad y responsabilidad, apegados a la instrucción presidencial de cero impunidad y cero corrupción. Cabe señalar que los montos denunciados por parte del grupo de trabajo al momento ascienden a 4.900 millones de pesos. Dentro de los expedientes que han sido investigados se encuentran el uso ilícito de atribuciones y facultades y el desvío de recursos públicos por realizar inversiones bursátiles de alto riesgo, como ya se ha mencionado, por 800 millones de pesos. En otras palabras, se le denunció por compra de bonos basura, papel sin valor, con dinero público. Como ya se informó, el dinero fue recuperado.
y reintegrado en su totalidad, así como parte de los intereses. Los intereses restantes están en proceso de recuperación. Es importante enfatizar que sin este esfuerzo coordinado nunca se hubiese podido obtener las pruebas para proceder penalmente en contra de los responsables. Intentaron ocultar la información, pero no les fue posible. El presidente de la República ha sido claro al asumir el reto de que nunca más se desvíen recursos públicos, recursos del pueblo de México, para satisfacer intereses privados. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, señor presidente, por permitir a la Fiscalía General de la República dar cuenta de lo que se hace al respecto. Bien se sabe de la secrecía, de que están investidas las investigaciones ministeriales, pero aún con ello hay datos que pueden ser informados a la opinión pública. Daremos cuenta de algunos de ellos. A la fecha, la Fiscalía General de la República investiga 100 denuncias penales. Esto no entraña ninguna contradicción con lo que recién informó el señor Procurador Fiscal de la Federación, porque 69 precisamente son las del grupo intersecretarial que el señor presidente dispuso se creara para coadyuvar con las investigaciones en un ánimo de que surja la verdad. En total son 100, ahí están los números, las 69 que se suman de las distintas dependencias, 16 más de la Auditoría Superior de la Federación, y algunas denuncias de ciudadanos e incluso algunas de legisladores. Sí quisiera hacer también una precisión de que las 100 denuncias no significan necesariamente 100 casos específicos. Varias de esas denuncias coinciden en la naturaleza de los hechos que fueron expuestos al Ministerio Público, y eso precisamente ha motivado que se acumulen diversos casos. Tenemos otras donde la denuncia fue presentada por determinada instancia o persona y se requiere como un requisito de procedibilidad que la unidad de inteligencia financiera formule denuncia. Se ha formulado la denuncia, la contabilizamos como una denuncia más, pero se circunscribe al mismo plano de hechos ya contemplados en otras denuncias. A la fecha y como resultado de las investigaciones, se han judicializado los siguientes asuntos. Cuando decimos judicializado es como cuando antes se decía consignado. Es proceder penalmente en contra de alguien, es llevar su caso acusándole de algún delito ante el juez. Se han judicializado entonces los siguientes asuntos, decíamos. Dos contra una misma persona por la colocación de recursos públicos que estaban a cargo de Segalmex en instrumentos bursátiles, independientemente de ser delito, un delito previsto en la Ley de Instituciones de Crédito y que configura el ilícito penal de uso ilícito de atribuciones y facultades. Digo, independientemente de ello, es claro que los recursos públicos no pueden ser llevados al terreno especulativo. También se procedió penalmente en contra de dos accionistas de la empresa en la que se recibieron esos recursos. Esto tiene que ver con un delito concerniente a la captación ilegal de recursos públicos. Tenemos una judicialización más por enriquecimiento ilícito en contra de un exdirectivo de Liconsa, una por defraudación fiscal en contra de un exdirectivo del área de finanzas de Segalmex, una más contra 22 personas por las operaciones irregulares en la compra de azúcar, imputándose los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, que es lo mismo, y peculado. El juez otorgó las 22 órdenes de aprehensión que le fueron solicitadas. Una más contra 26 personas por las operaciones igualmente irregulares detectadas en el procesamiento de leche, habiéndose imputado los mismos delitos que antes referíamos, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. De 26 órdenes de aprehensión que pedimos, el juez obsequió 25 de ellas. Es importante señalar que en el caso del suministro de azúcar, bueno, antes quisiéramos hacer una referencia, si regresamos al anterior, por favor, de datos generales y a la vez concretos del caso.
Les mencionábamos que se han recibido 100 denuncias en total, las del grupo intersecretarial y otras más. La similitud de hechos ha motivado la necesidad de acumular los expedientes para una mejor investigación y también, en ocasiones, razones técnicas para poder justificar ante los jueces que hubo una acción concertada, orientada precisamente a disponer de recursos públicos. Eso nos lleva a que actualmente solo tengamos 32 carpetas de investigación en trámite, 5 han sido judicializadas, pero son relativas a los 7 casos que informábamos. Se han emitido 49 órdenes de aprehensión contra 44 personas. Podría parecer discordante el dato, sin embargo, precisamos que tan solo una persona tiene 4 órdenes de aprehensión. Y obviamente es uno de los principales objetivos de estas investigaciones. Se ha detenido hasta el momento a 26 personas por cumplimiento de orden de aprehensión y en total están 19 personas actualmente en proceso. 17 a los que se les ha cumplido la orden de aprehensión y 2 por el tipo de delito que no ameritó orden de aprehensión y que fueron citados por el juez. Sí es importante referir que las 49 órdenes de aprehensión se componen de 47 que tienen que ver con delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, una por defraudación fiscal y una por uso ilícito de atribuciones y facultades. Ese es el dato, les mencionaba, genérico o general de la información. También es importante informarles que en el caso del suministro de azúcar, las 22 órdenes de aprehensión que se dictaron son relativas a 12 personas que laboraron en Segalmex, 6 personas pertenecientes a las empresas que se coludieron, 4 más relativas a personas que fueron beneficiarias de los desvíos. 12 personas de estas se encuentran ya sujetas a proceso y en prisión preventiva. En el caso de la maquila de leche, las 25 órdenes de aprehensión corresponden a 12 servidores, exservidores públicos, 8 personas pertenecientes a las empresas que fueron contratadas con un cúmulo de irregularidades y 5 personas detectadas como beneficiarios de los desvíos. En este caso, 4 personas se encuentran ya vinculadas a proceso y naturalmente sujetas a prisión preventiva por la naturaleza de los delitos que se les imputan. Respecto al servidor público que fue imputado por estos delitos considerados de gran relevancia y que fuera detenido en Argentina en fecha reciente, la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se encuentra realizando todas las gestiones necesarias para traerlo a México y llevarlo ante el tribunal que emitió las órdenes respectivas. También les informamos que muy próximamente, seguramente será muy en breve, estaremos llevando ante los tribunales la conclusión de otras investigaciones más, en la que haremos imputaciones adicionales a las que ya se han hecho. La Fiscalía General de la República quiere enfatizar que como resultado de las investigaciones ha obtenido información importante respecto de quienes muy probablemente habrían sido los principales operadores del desfalco a Segalmex. Los elementos de prueba que así lo indican serán presentados ante los tribunales en los procesos que actualmente están en curso y en los que a futuro se instauren. Las determinaciones del Ministerio Público con relación a otros responsables involucrados en estos casos, sean del servicio público o particulares, se irá estableciendo en lo siguiente y del resultado general se podrá dar cuenta en un futuro próximo. Queremos, como Fiscalía General de la República, queremos agradecer mucho al titular de Segalmex, a don Leonel Cota, toda la colaboración que hemos recibido de su parte para aportar los elementos de prueba que son sustanciales para ir aclarando y precisando las cosas. Igual al señor Procurador Fiscal de la Federación, por la coordinación eficaz que ha hecho del grupo intersecretarial y que ha permitido recabar información muy importante. Igualmente, señor secretario de la Función Pública, por todo lo que tiene que ver con la información que nos brinda. Y bueno, la Fiscalía General de la República quiere enfatizar que todo lo relativo a la reparación del daño, los daños que están pendientes de repararse, ya el señor Procurador Fiscal informó de una parte que ha sido
obtenida se está siguiendo conforme a los procedimientos legales, con base en las facultades del Ministerio Público, y todo ello se planteará naturalmente ante los tribunales. Y finalmente, solo decir, no habrá impunidad. Se tomarán las acciones legales que correspondan contra todos aquellos que aparezcan involucrados en estos hechos. Gracias. Gracias, señor presidente. Muy bien, vamos a estar informando periódicamente, de acuerdo a lo que mencionó el maestro Roberto Salcedo, la Auditoría Superior de la Federación va a emitir un informe en el mes de octubre. Entonces, vamos a estar de nuevo aquí en octubre a partir de ese informe y continúa toda la investigación para que no haya ningún motivo de impunidad y que se combata la corrupción, que no se permita la corrupción. Cuando tomé posesión, hablé de que no era mi fuerte la venganza y que los expresidentes fuesen juzgados si el pueblo lo demandaba en una consulta ciudadana, que por cierto se llevó a cabo, y aunque una mayoría estuvo a favor de que se abrieran estos procesos, no fue una consulta vinculatoria porque no participaron los ciudadanos. El 40% que exige la Constitución en estos casos. No participó mucha gente porque también el bloque conservador pues llamó a que no se votara. Pero fue importante este proceso, este ejercicio democrático. Yo antes de eso sostuve que iba a abstenerme y que incluso consideraba que debíamos de ver hacia adelante y que habían cosas mucho muy importantes que hacer y había que acabar con la corrupción y que además del castigo, lo más importante de todo es lo preventivo, el que no se permita la corrupción. Y dije que si bien es cierto que se exoneraba de mi parte, que no íbamos a presentar ninguna denuncia contra los expresidentes, eso aplicaba para el pasado, que llegando nosotros se acababa la corrupción y que no se iba a permitir, que no se iba a tolerar ni la corrupción ni la impunidad. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y por eso este caso, que lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, porque el prestigio de este gobierno no se va a manchar. Lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad,
Por eso vamos a estar informando a todos los mexicanos y también mandando el mensaje a todos los servidores públicos. Antes, cuando imperaba la corrupción, este último año de gobierno, bueno, ya va a empezar, ya va a iniciar el último año, se le llamaba el año de Hidalgo, indebidamente, porque Hidalgo es el padre de nuestra patria y de una patria con un pueblo honesto, porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Pero en el argot de la corrupción se hablaba del año de Hidalgo, con un complemento que no puedo decir aquí. Y se dedicaban a saquear, a robar. Entonces, no hay año de Hidalgo. O sí hay año de Hidalgo, pero del padre de nuestra patria. Y año de Juárez, ni año de Madero, ni año de Lázaro Cárdenas, para que nos entendamos bien. Bueno, vamos a abrir. Nada más quedó pendiente la compañera que viene de Vallarta. Y luego aquí, todos. Nada más una cosa que muchas veces quedan en las primeras filas los sorteados, pero que ya preguntaron. Entonces, si ya preguntaron, no, los que no hayan preguntado tienen derecho, tienen todo el derecho. Pero si ya preguntaron, hay que democratizar también la palabra. Presidente, buenos días y felicidades por esta lucha contra la corrupción. Bueno, de Puerto Vallarta, con mi tema del medio ambiente y algunos otros asuntos que le tengo, voy a cumplir 2 años de venir aquí a la conferencia y uno de volver a vivir. El primero de julio también cumplo 1 año de haber vuelto a nacer. Muchas gracias por su apoyo. Bien, pues sigue el tema del medio ambiente, la Semarnat. La maestra María Luisa Albores ha estado trabajando excelentemente en Puerto Vallarta. Hay en estos 2 años 13 resolutivos a favor del medio ambiente, especialmente con el río Los Horcones. El río Los Horcones no se toca, se cuida y es un área natural protegida para todos los vallartenses. Es el trabajo que ha venido realizando la maestra María Luisa Albores. De la misma manera, comentarle que en el ámbito de los desarrollos inmobiliarios han estado trabajando, se hicieron clausuras de varios edificios, por lo menos unos 12 edificios hubo clausura con la intervención de la Profepa, pero decirles que lamentablemente, precisamente por la corrupción, siguen construyendo. No tenemos factibilidad para el agua. Si me permite, le voy a mostrar, o no sé si se alcance a ver, pero, por ejemplo, hay edificaciones que están construidas en terrenos federales. ¿Sí? Aquí están todas las gráficas de cómo siguen construyendo. Hay un edificio en particular que se llama Harbor 171. Ese edificio estuvo abandonado en obra negra porque tuvo un problema de huelga y estuvo casi 20 años en obra negra. Ese edificio lo adquieren, que es muy importante ver quiénes lo obtuvieron, y el permiso original decía que era para 2 torres de 13 pisos. Sin embargo, este edificio y sobre lo que ya había continuaron construyendo. Aquí está, es Harbor 171 y
lleva ya 29 pisos, presidente, sigue construyendo. Es muy importante que se verifique eso. Los clausuraron y precisamente derivado de la corrupción es que siguen construyendo. Y bueno, desde luego que para venir a hablar en este espacio tan importante tenemos que actuar con seriedad y a veces no vengo porque no tengo los elementos, pero los busco y aquí están los bufetes de ingeniería estructural que nos dicen, por ejemplo, el caso de un edificio Isla 115 que pues prácticamente tuvieron que evacuar ya a los habitantes de ese condominio porque el pasado 19 de septiembre tuvo unas fracturas terribles. Nos fuimos a ver el expediente, no se cumplió para que le diera licencia en la administración pasada de Arturo Dávalos Peña, que actualizó, que otorgó 155 licencias sin manifestación de impacto ambiental. Las licencias fueron otorgadas sin revisar expedientes y ahora están saliendo estos estudios que han tenido que realizar los propios afectados. Hay muchos afectados y ahora los principales afectados son las colonias, presidente. Ya lo habíamos dicho que no había factibilidad de agua, ya lo había dicho incluso el propio Salvador Llamas, quien estuvo al frente del organismo operador del agua, que no había, se habían detectado tomas clandestinas. Y bueno, comentarle que hoy día y que hoy va a haber una marcha de las colonias Brisas del Pacífico 1 y 2, Progreso, Lomas del Cuapinole, Salitrillo, San Miguel del Calvario, 12 de octubre, Joyas del Pedregal, La Trinidad, Campestre, San Nicolás, 9 de octubre, Volcanes, La Parota, Vista Océano, Vista del Mar, Laguna del Valle, todas del municipio de Puerto Vallarta. Hoy van a organizar una marcha porque no les llega el agua. ¿Por qué no les llega el agua? Y obviamente le pregunté al director de CIAPAL qué es lo que está pasando. La ciudad creció en forma indiscriminada durante tres trienios, especialmente los dos últimos de Movimiento Ciudadano, con Arturo Dávalos, que tuvo dos trienios, y el de Ramón Guerrero Martínez. Se vendieron patrimonio municipal, hay edificios como el Orchid, que tiene orden de demolición, y no se ha demolido, no sabemos por qué, fue hasta un juez de distrito este caso, y afectó una vivienda clásica de Puerto Vallarta con su techo de teja, hermosa la casa, y está prácticamente para colapsarse porque el edificio se recargó prácticamente en esa casa que se llama Copa de Oro. En términos generales, es lo que le puedo comentar sobre el trabajo que hemos elaborado ahí. Y bueno, varios de los vecinos de Bahía de Banderas, de lo que corresponde a Valle Dorado, quieren desaparecer una constructora dinámica, un lago que dice que es artificial y es mentira. Ese lago es lago real, hay cocodrilos, aves migratorias hermosas. Yo apelo y sé que el gobernador Miguel Ángel Navarro es excelente persona, muy humano, a la propia presidenta municipal, Mirta Villalbazo, y desde luego el apoyo para toda la gente para que no se cometa un ecocidio en Lago Real para que quieran construir. Aquí traigo el expediente. Y finalmente, presidente, pues traer algunos casos de despojo de tierras, que aquí traigo el expediente para entregarlo a quien usted me instruya. Y desde luego también cuestiones de feminicidio de dos personas, Cassandra, y son dos personas que sus familias saben perfectamente y tienen los elementos de que no fue suicidio, fueron feminicidios. También se está organizando Puerto Vallarta en algunas marchas que tienen que ver con esto, porque lamentablemente pues la fiscalía no ha hecho lo conducente en lo que aquí se respecta, así que son dos. Y también tenemos el caso de Blanquestela Paredes, una joven tapatía, quien pues está a punto de perder su trabajo, tuvo problemas, aquí viene el expediente con un magistrado que está prófugo, aquí también me lo envía,
Y bueno, este es el trabajo que venimos realizando, que la gente de Puerto Vallarta se acerca a nosotros, a los espacios informativos de Radio Universidad de Guadalajara, donde yo trabajo en Puerto Vallarta, Foro Nacional de Periodistas, y también la reciente creada Red Periodística de Periodistas de Puerto Vallarta, que nos estamos organizando justamente para atender todo este tipo de situaciones. Así de que, evidentemente, en esto de las cuestiones inmobiliarias, cómo están construyendo, hay corrupción, presidente. Y con este anhelo que usted tiene y que nosotros como mexicanos tenemos, le pedimos que se actúe aquí en Puerto Vallarta. El día que algo suceda, y que creo que va a suceder por la forma en que vienen construyendo, los responsables tienen nombre y apellido. Sobre esto, ¿qué nos comenta, presidente? Bueno, pues que vamos a continuar ayudando, Susana. Esto corresponde a las autoridades locales, son los que autorizan el uso del suelo, presidentes municipales, gobernadores, básicamente son los ayuntamientos. Debe saberse, ¿no? Sin embargo, hay posibilidad de que intervenga el gobierno federal, como lo hemos venido haciendo. En todos los casos le vamos a pedir a María Luisa Albores que continúe ayudando. Y por lo general, lo que hacen estos corruptos dedicados a el negocio, entre comillas, inmobiliario, además de cooptar o comprar autoridades, corromper autoridades, es insistir, insistir, insistir a todas las instancias hasta lograr su propósito. La autoridad tiene que hacer lo mismo, tiene que darle seguimiento a todos estos casos y a ver quién se cansa primero. Ahora nosotros ya tenemos como mecanismo de defensa de la gente en contra de autoridades corruptas, en el caso del Poder Judicial, de jueces, magistrados, ministros, no solo denunciarlos públicamente, sino también presentar denuncias. Bien, fíjese legales. Que si me envían un mensaje los de Isla 115, los vecinos que están viendo la conferencia matutina, la mañanera, necesitamos el apoyo tanto de Protección Civil Federal como de la Profepa, que la Profepa realmente actúe, ya que y que nos den respuesta y visiten el inmueble para su dictamen, porque Protección Civil del Estado y Municipio ni siquiera ha puesto letreros. Que la Fiscalía Federal contra Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Vallarta nos apoye con la carpeta que ya tenemos abierta con ellos desde hace 4 meses. Queremos también señalar que la aseguradora se ha negado al pago de la prima asegurada, a pesar de que se comprometió que el edificio se dañó con el sismo del pasado 19 y por la pésima construcción que tiene. Sí, vamos a pedirle a María Luisa para que también la Procuraduría del Medio Ambiente intervenga. Eso es lo que podemos ofrecerte. Y en el caso de los feminicidios o de los delitos, ¿no?, contra de mujeres víctimas, con Rosa Isela, lo que acabas de plantear. Muy bien. Y desde todo luego, aquí a través de Jesús. Muchísimas gracias.
Presidente, bueno, para concluir, aparte lo de Isla que me están mandando en este momento, en este aspecto de la corrupción que usted señala, también quiero precisar que en la Semarnat, María Luisa Albores, cuando viene a Puerto Vallarta y a Jalisco, hizo cambios tan sustanciales, tienen varias carpetas de anteriores funcionarios que permitieron todo el desorden que tenemos. Todavía cargaban las camisas de la Semarnat, se hacían pasar por incluso inspectores, han hecho un trabajo bastante fuerte en Jalisco para ir depurando de funcionarios que cometían y su forma de vida era actos de corrupción. Se ha trabajado en Jalisco por parte de la Semarnat y esperamos que la Profepa, que la procuradora realmente actúe. Sí, así va a ser, Susana. Muchas gracias. Y bueno, hay otros temas que usted, como dijo, los de Jalisco que participen, hay otros temas que vinieron hoy algunos compañeros de Jalisco. Muchas gracias. Buenos días. Nada más que van a quedar pendientes, pero con Jesús, para que se les atienda. Sí, vamos aquí. Empezamos con ustedes. La compañera. No han preguntado, ¿ah? No, vamos. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, yo quisiera preguntarle y a los funcionarios de Segalmex si la seguridad alimentaria de productos como el azúcar o la leche que mencionan no se pone en riesgo y de los demás productos, el frijol, el maíz, con este tipo de eventos tan desafortunados como son estos actos de corrupción. Esa sería mi primer pregunta. Sí, gracias. No tenemos problema de abasto, hay suficiente maíz, frijol, leche. Hay alimentos en Diconsa, en Liconsa, para abastecer todas las tiendas. Este es un proceso que se viene atendiendo desde hace 2 años ya, casi 2 años, o año y medio, ¿no? Cuando empezó la denuncia. En enero el grupo trabajó en enero del 2022, o sea, hace un año. Sí, pero la denuncia inicial, cuando se empezaron a detectar estos fraudes, sí, fue en el 21. Sí, 2 años. Sí, entonces, esto es otro asunto. Ahora hay abasto suficiente y se va a seguir atendiendo a las tiendas. A ver, Leonel, de manera breve, ¿cuántas tiendas se tienen? No, ven aquí. ¿Y cuántas lecherías? Gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente, tenemos una red nacional, está prácticamente ubicada en la mayoría, en el 96% de los municipios del país. Solo tenemos 73 municipios pendientes que vamos a instalar tiendas este año. La generalidad en Diconsa son tiendas rurales, tiendas de pequeñas comunidades, de las cuales en 1.900 tenemos una sola opción de compra, que es Diconsa, pequeñas comunidades del país. En cuanto a leche, hemos crecido de manera sustancial, de manera importante, en todo lo que es captación, acopio de leche. Para que tengan una idea, en mayo de 2022 teníamos un acopio de alrededor de 28 millones de litros en un mes y en mayo de 2023 tenemos 57 millones de litros. Estamos creciendo de manera importante, de tal manera que estamos planeando el crecimiento de Liconsa a datos, a beneficios históricos para el fin de esta administración. En puntos de distribución de Liconsa y leche, tenemos alrededor de 30.300 puntos de distribución en todo el país. No tienen ningún problema, estamos garantizando mejores precios en comunidades rurales. Para que tengan una idea, Profeco nos calificó mejores precios en 36% con respecto al comercio privado en el mes de mayo. Están los datos publicados en
las páginas de Profeco. Y desde luego estamos fortaleciendo todo el esfuerzo de la que se habrá de derivar. Lo que más se vende en tiendas de Iconsa es maíz. El año pasado vendimos 680 mil toneladas. Este año tenemos que duplicar porque se deriva del acuerdo de Sinaloa que está funcionando. Hemos avanzado de manera importante y anuncio, presidente, el martes vamos a hacer el primer embarque vía ferrocarril de Sinaloa al Estado de México, de las primeras 9,000 toneladas para distribuir en todas las tiendas de Iconsa del país. Con esto les puedo decir y confirmar que no tenemos ningún problema de suministro en lo que resta de este año y la administración federal actual. Gracias. En una segunda pregunta, señor presidente, la norma oficial mexicana, la NOM 187, que habla de los productos y servicios de masa, tortilla, tostadas y harinas preparadas para su elaboración y establecimientos en donde se procesan, especifica claramente a grandes rasgos cómo se deben de hacer las tortillas y en qué establecimientos y con qué características. Pero llama la atención que tanto en Durango como en algunas ciudades de Torreón se han detectado tortillerías que hacen tortillas pirata, es decir, ocupan el olote, lo que sobra, no el maíz, lo trituran, lo mezclan con agua, de pronto es agua que no es potable, y se han quejado algunos ciudadanos de enfermedades infecciosas, estomacales principalmente. Yo quisiera preguntarle qué podría hacer al respecto COFEPRIS, pensaría yo de primera instancia, o la Secretaría de Salud, para instruir que este tipo de productos no estén al alcance de las y los mexicanos, y al mismo tiempo conocer qué pasa con el tema del arancel, con el maíz y el maíz transgénico. Esa sería mi segunda pregunta. Gracias. Bueno, tiene que ver con COFEPRIS, tiene que ver con las normas y con el cumplimiento de las normas. Yo creo que Alejandro Schwartz, de COFEPRIS, ya está tomando nota para hacer una evaluación sobre lo que estás proponiendo, ¿no? Lo que estás denunciando que sucede, que es muy probable, ¿no?, que esté pasando. Y hay que estar vigilando. Acerca de el maíz blanco que se produce en el país, somos autosuficientes y es un maíz de muy buena calidad, no transgénico, y por eso lo estamos protegiendo. Acabo de firmar un decreto para aumentar aranceles al maíz de importación no blanco, para que no se enojen los grandes productores del extranjero y sus defensores, para que no diga yo transgénico, porque se enojan mucho. Pero se tiene que decir que se presume que es transgénico porque se niegan a que hagamos una investigación conjunta y con eso se resolvería el problema. Pero nos llama mucho la atención que no quieren hacer la investigación conjunta, que sería en beneficio, pues, de los consumidores de México y de Estados Unidos. Pero ya nosotros estamos tomando medidas. Con este decreto vamos a garantizar también que se adquiera el maíz que están cosechando, que están produciendo los agricultores de México. Permíteme insistir un poco en el tema del maíz transgénico. Llama la atención que si bien se utilizara a lo mejor para alimentar a los animales, ahí viene también esta disyuntiva que no está clara, porque si le das a un animal maíz transgénico,
la carne ya estaría contaminada. Sí. Entonces, ¿ahí qué pasa, presidente? Sí, es un proceso. Lo ideal es que no haya transgénico y que no se dañe la salud. Eso es lo que estamos planteando. Vamos a hacer una revisión de los daños posibles de este maíz transgénico. Y en eso estamos. En tanto, vamos a proteger a quienes consumen de manera directa maíz, de manera directa, es decir, para consumo doméstico, tortillas, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con lo que consume la gente, maíz para tortillas, para tamales, para todos los usos, porque el maíz es fundamental en la alimentación en México, solo blanco, que es la otra norma que estamos por dar a conocer. Ya se ha dicho, está también aclarado, pero vamos a insistir en que no se acepta para la harina de maíz el que sea blanco, pero transgénico. ¿Eso sería por norma oficial? Sí, porque están importando maíz de Sudáfrica, blanco, pero transgénico. Entonces, no. O sea, tiene que ser blanco, que no sea transgénico, y que se pueda adquirir en México, porque tenemos producción suficiente. Tenemos autosuficiencia. Por eso estamos ayudando mucho a los productores, por eso el precio de garantía, por eso entregamos de manera gratuita los fertilizantes. Y está creciendo la producción de maíz y de básicos en general. Y lo otro es, a ver, el maíz amarillo para forraje. Y tú dices, bueno, sí, se le da a las aves, se le da a los cerdos, y luego nos llega a nosotros, ¿no? Pero es distinto. Y pues son procesos, porque estamos hablando de intereses muy poderosos. Estos agricultores muy grandes, muy grandes, muy grandes, pues son los que están financiando campañas de diputados, de senadores, y en el Congreso, en Estados Unidos, están defendiendo a quienes los patrocinan. Y amenazan de que van a recurrir a paneles, y pues están en su derecho, de acuerdo al tratado, pueden haber consultas, pueden haber paneles, pero tenemos que poner por delante la salud del pueblo, y es lo que estamos haciendo. Gracias, presidente. Y finalmente, quisiera preguntarle, ¿cuál considera usted de los programas sociales que han sido los más representativos, y ya aunado a las acciones que hace SEDATUS de mejoras o de creaciones de espacios para el esparcimiento social de las y los jóvenes, que han contribuido o que han sido punta de lanza para alejar a las y los jóvenes del tema de las adicciones? No sé si nos pudiera mencionar al menos tres de los que usted considera punta de lanza. Gracias. Bueno, el programa más aceptado por la gente desde hace mucho tiempo, desde que lo iniciamos cuando fui jefe de gobierno, es el programa de apoyo a los adultos mayores.
y ahora más. Es el programa que la gente aprueba más, todos. Es el programa que no querían los conservadores, ¿no? Que había que mejor poner a trabajar, ¿no?, al adulto mayor, decía Fox. Y Xóchitl, que ahora está muy activa, ¿no?, como representante de la oligarquía, con el mismo pensamiento de Fox. Incluso trabajó con Fox, es de la escuela de Fox. Entonces, tienen esa mentalidad, ¿no?, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda la vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia, ¿no? Entonces, ese programa es el más aceptado y también es el que más les molesta a los reaccionarios, a los conservadores corruptos. En segundo lugar, de todos los programas de bienestar, ahora está el de las becas, el de los jóvenes. Y es muy bueno porque tenemos datos de que está bajando la deserción escolar. Están abandonando la escuela menos estudiantes, sobre todo en el nivel medio superior. Eso es muy bueno. Ese programa también fue combatido por los conservadores. Unos jóvenes, eso sí, fifís, en Nuevo León, me acuerdo, que hicieron una campaña en contra de ese programa. Por ahí de repente vamos a recuperar los mensajes en Face, pero sí de los hijos de los potentados de Monterrey, burlándose de los ninis. Y nos da muchísimo gusto de que este programa ayude mucho. El de las becas, en general, las becas y en especial el que se entrega a 5 millones de estudiantes de preparatoria, a todos los que estudian en preparatorias públicas, reciben una beca. Y es muy importante porque se complementa con el de jóvenes construyendo el futuro. Y esto significa darle opción a los jóvenes que antes, pues nada más se les llamaba despectivamente ninis, que ni estudiaban ni trabajaban y no se hacía nada por ellos, nada absolutamente. Entonces, ese es el segundo programa y en lo que tiene que ver con el campo, pues ahora la gente está muy contenta con el fertilizante, que estamos buscando que no sea dañino al suelo, que no degrade el suelo, pero está la gente muy contenta porque es abono. Yo les comentaba del caso de Guerrero, que eran consumidores de maíz de las tiendas de Diconsa y sembraban para el autoconsumo, pero no les alcanzaba porque son pequeñas parcelas
Además, trabajaban 6 meses su tierra y 6 meses se iban a buscarse la vida como jornaleros, pero siempre venían a sembrar su maíz. Así lo hacen todavía. Pero ahora con el fertilizante, aunque sea un cuarto de hectárea, media hectárea, ya les rinde más, como porque en vez de sacar una tonelada de maíz, hasta menos a veces, con el abono puede ser 2, 3 toneladas, en lo que es temporal, porque la siembra de maíz con riego y con fertilizante y con buena tecnología permite hasta cosechar 10 toneladas por hectárea de maíz, pero esto es Sinaloa, no en Guerrero o en Oaxaca o en Chiapas, en el sureste es distinto. Entonces, sí, esos son los programas. ¿Y cómo va el tema de la eliminación del glifosato de los fertilizantes? Se va avanzando, depende mucho de la investigación que se está realizando en CONACYT para buscar sustitutos. ¿Hierve sería como regresar? No, no hay que descartarlo, no hay que descartarlo. Lo que pasa que pues son grandes superficies y antes la limpia se hacía con machete y otro instrumento que se llama tarpala, pero básicamente era machete. Machete y tarpala en algunos lados. Y ya después sale este agroquímico que mata la hierba, que limpia, pero está también demostrado que causa daño a la salud. Entonces necesitamos, y es lo que está haciendo CONACYT, ¿cómo sustituimos? ¿Sí? Este herbicida químico por otro que no sea dañino, biológico, natural, pues ese es de los retos que tiene el CONACYT. Y en el caso de los pequeños productores, pues no usan eso porque es caro. Esto tiene que ver más con los que tienen plantaciones. Fertilizante antes de que culmine su administración. Ya está el protocolo de investigación, ya se está avanzando, ¿sí? Y vamos a continuar con eso. Gracias, presidente. Bueno, le toca a él. Bueno, son lo mismo, uno y otro. Los dos van a poder. Hola, sí. Muy buenos días. Y luego vienen dos mujeres. No, la me pase rápido. Usted también, cualquiera. Hola, muy buenos días, señor presidente. Soy Pepe Ramírez, conductor del Charro en Vivo, un canal en redes sociales, igual que Susana, jalisciense y orgullosamente tlaquepaquense. Presidente, sin lugar a dudas, usted le ha dado un giro profundo a lo que son los programas sociales en nuestro país, no solamente en la forma de entregarse el recurso, sino que logró volverlos un derecho constitucional para todas y todos los mexicanos. Sin embargo, presidente, pues hay personas que están enojadas y molestas que hoy los más necesitados pues cuenten con esta protección del Estado. Caso
el de Jalisco, donde los medios de comunicación y también, hay que decirlo, algunos políticos, pues han iniciado una campaña de desprestigio diciendo que el gobierno de México no apoya a los jaliscienses, que no se invierte y que no hay un trato justo por parte del gobierno federal a Jalisco. De hecho, pues hay muchas otras cuestiones, por ejemplo, la creación del SAT ahí en Jalisco, que también están siendo utilizados pues para desprestigiar el trabajo del gobierno de México en Jalisco, de que no se entregan, que no hay apoyos para los jaliscienses. El fondo parece pues que se trata de que están enojados, pues en este caso por la entrega de manera directa de los apoyos por parte del gobierno de México. Y pues la pregunta sería, presidente, ¿qué le diría a los jaliscienses que están siendo bombardeados con esta campaña de desinformación sobre los programas sociales? ¿Y qué opina de esta estrategia pues implementada también por los medios de comunicación y por algunos políticos? Pues que le tengo mucha confianza a la gente. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy despierta, muy consciente, muy informada. En Jalisco y en todo México, repito y repito y repito, y voy a seguir repitiendo, de que el pueblo de México es de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo. Es un pueblo muy consciente, mucha pieza. Entonces, la mayoría de la gente está apoyando la transformación en nuestro país, en todos lados. Si se hace una encuesta en Jalisco, yo le aseguro, o te aseguro, porque estás joven, bueno, chamaco, porque jóvenes somos todos, te aseguro de que nos aprueban, estamos arriba en las encuestas, en aprobación. Porque la gente está muy contenta. Además, hemos estado ayudando mucho a Jalisco. Tiene Jalisco, por ejemplo, inversión federal. Terminamos el tren de Guadalajara, se está construyendo otro apoyando al gobierno del estado. Estamos adaptando la presa del Zapotillo para que no se inunden tres pueblos. Imagínense, si no hubiésemos ganado, pues esos tres pueblos iban a desaparecer. Ahora me dio mucho gusto que dieron a conocer nuevos pueblos mágicos, y uno de esos pueblos mágicos es Temacapulín, que estaba condenado a desaparecer porque habían hecho una presa con una cortina elevadísima, iba a inundar tres pueblos. Y se llevó a cabo una lucha y yo me comprometí que si ganábamos, bueno, desde mucho antes, íbamos a evitar que se inundaran estos pueblos, y lo logramos. Y ahora el agua de esta presa se va a llevar, y ya se está construyendo un acueducto para que no falte el agua en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y esa es inversión federal. En Jalisco es donde más hemos construido cuarteles
de la Guardia Nacional, es donde hay muchos elementos de la Guardia Nacional. ¿No tienes el reporte de Jalisco sobre del, sí, cuarteles de la Guardia? Porque uno de los problemas, ¿no?, más sentidos es el de la inseguridad. Y desde luego estamos construyendo toda la vía de Guadalajara a Vallarta, modernizando con tres tramos de autopista. Van a poder hacer de Guadalajara a Vallarta 1.5 a 2 horas, que antes ir de Vallarta, de Guadalajara a Vallarta eran 5 horas, y eso lo estamos haciendo, y van a quedar inauguradas las autopistas estas en marzo del año próximo. O sea, la inversión federal ha sido cuantiosa para Jalisco en obras, y esto que es muy importante, tenemos 5.638 elementos del ejército en Jalisco, 440 de Marina, 6.536 de la Guardia Nacional, 12.614 de lo que es el gobierno federal, y 20.000 son del Estado, estatales y municipales, pero 12.000 federales y 20.000 estatales y municipales, en total 33.000 elementos. A ver si no tienes lo de los cuarteles construidos en Jalisco. Miren, atrás, ese, todos estos cuarteles, 29 en el 19, 1 en el 20, 8 en el 22, 8 en proceso, en el 23. Instalaciones militares asignadas y ocupadas por la Guardia, 4. En total, 50 instalaciones del gobierno federal para la seguridad del pueblo de Jalisco. Esto nunca, nunca, nunca se había visto en Jalisco. Son 120 municipios, 125 municipios de Jalisco. En todos, los conozco todos. Y miren cómo está. Ahora, los programas de bienestar, a ver si los tienen. Para Jalisco, van a ver cuántos jóvenes becados cuántos adultos mayores con pensión, cuántas personas con discapacidad, muchos están recibiendo apoyo. Entonces eso lo ve la gente. Si yo hablo de que hay un cuartel de la Guardia en Tequila,
que lo fui a inaugurar. Y dice la gente, no es cierto. Pues no, aunque los medios, ¿no?, que están subvencionados, porque hay que ser ya elegantes, ¿no? No hay que hablar de chayote, eso es muy común, es subvención. Entonces, la gente tiene otra información, tiene otros datos, es lo que está viendo, lo que está sintiendo. Sí, ya hablé de eso, del metro, y ahora se está construyendo otra en coordinación con el gobierno del estado y con los empresarios del sector privado. Trajo Mulco a Guadalajara. Entonces, sí estamos trabajando ahí. Y es buena la relación con el gobernador. Somos de movimientos distintos, pero tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que trabajar juntos, porque está de por medio del pueblo. Pero yo sé que a los conservadores, no solo de Jalisco, de todo el país, les molesta mucho el que se ayude a la gente necesitada, a la gente pobre. Siempre digo que no sé cómo van a la iglesia todos los domingos y confiesan y comulgan y salen de ahí y olvidan los mandamientos y no practican la enseñanza mayor en la lucha de Jesús, que es el amor al prójimo. Entonces, vamos muy bien y la gente en Jalisco es muy buena. Una vez fui a una entrevista en Los Ángeles de un conductor de radio, cuando éramos opositores. Ese conductor tenía, no sé si siga teniendo mucha audiencia. Y estaba muy bien, me estaba entrevistando, pero de repente recibí una llamada, ¿no?, de los directivos de la radio, de una cadena famosa, y empezó el pobre pues a cambiar. Dice, no, pero que ustedes acaban de hacer una fiesta con mariachi en Jalisco. Y le contesto, pues sí, pero fue en Cocula, y de ahí es el mariachi, y están en nuestro movimiento. En ese entonces fue uno de los municipios que ganamos. De Cocula es el mariachi. Y ya terminé la entrevista, ya casi, pues muy bien, muchas gracias, ¿no? Ahueque el ala, porque ya lo estaban presionando de arriba. Muy escuchado, creo que lo conocen como Piolín o algo así, en Los Ángeles, pero mucho, muy escuchado por nuestros paisanos. Ojalá y siga, y es una buena persona. Nada más que, pues, por eso, ¿yo qué me voy a pelear con los periodistas? ¿Qué me voy a pelear con los camarógrafos? ¿Con los fotógrafos? Si son trabajadores de los medios. El asunto está arriba. Los machuchones. Esos son los que tienen
un staff, un Estado Mayor, donde están los jefes de información que manejan el Departamento de Corte y Confección, el otro departamento de la fabricación de mentiras, entonces están bien armados, pero los que salen a buscar la información, pues gente buena y la mayoría profesionales, llevan sus notas y ahí es donde viene el corte, ¿no? A veces hasta se atreven a agregarle cosas a sus notas. O la nota dice una cosa y la cabeza o el encabezado otra. Porque el que cabecea en el periódico o el que está en la radio, subraya, ¿no? Destaca la nota en contra, ¿no? Pero no son los periodistas, ¿no? Nosotros lo tenemos muy claro eso desde hace tiempo, ¿no? El asunto está arriba y los de arriba dicen, no, es que no podemos meternos porque son libres, ¿no? Como si no hubiese un acuerdo. Hasta los famosos los tienen ahí para golpear y obtener prebendas. Entonces, le dan una libertad relativa. Pero también hay línea en contra de quienes no están en su esquema, en su proyecto. Así es, pues. Por eso no hay que ver todo. Yo creo que donde hay más ambiente monolítico, así es en el Reforma, esos periódicos, esos medios muy de derecha, ¿no? Pero por lo general hay medios en donde sí la línea viene de arriba, pero los periodistas tienen un pensamiento distinto, venden su trabajo, no su conciencia. Pero en Reforma, pues todo, pues, vean todos los articulistas de Reforma, no hay uno que no sea conservador, uno. Ahí están todos. Bien. Presidente, la segunda pregunta, en este caso también tiene que ver, como ya lo comentó la compañera, pues con tema de abusos de autoridad. En este caso, pues sucedió en el Parque San Rafael, uno de los más grandes del área metropolitana de Guadalajara. Aquí los vecinos, desde el 2017, han levantado la voz por tres temas principales: la construcción de un desarrollo inmobiliario que se está haciendo en la zona, la construcción de un vaso colector del agua aguas pluviales, perdón, en San Rafael por el CIAPA, y también por los cambios del uso de suelo que ha sufrido este parque. Las autoridades iniciaron con la construcción de un colector pluvial que se ubica dentro del Parque San Rafael en Guadalajara, argumentando que presuntamente lo que se busca es resolver las inundaciones en la zona. Sin embargo, los vecinos han denunciado que esto es falso y lo que realmente se busca, pues, es beneficiar a las construcciones que se están haciendo alrededor. Los vecinos se han organizado y acudieron a tribunales donde se les otorgó
la suspensión a favor del Parque San Rafael. Sin embargo, pues estos han sido violentados por la autoridad y la construcción de este vaso regulador, además de dañar árboles, así como también los mantos acuíferos que hay en el parque, pues ha dañado también las casas de los vecinos por la maquinaria que se está moviendo en la zona. Lo más grave, presidente, es que también pues han sido víctima los vecinos del abuso por parte de las autoridades, y es que son muchos los videos que circulan en las redes sociales de cómo pues no dejan salir a los vecinos de su casa, no les permiten reunirse, están afuera la policía checando qué hacen los vecinos, y pues obviamente esto causa una molestia por el hostigamiento e incluso los arrestos que se han generado en este parque por las personas que están peleando. Y por eso, presidente, pues los vecinos piden su apoyo para solucionar este conflicto, tanto de Conagua, de Semarnat y de la Sedatu, y también en este caso de la Profepa, porque exactamente en ese Parque San Rafael habitan especies de loros que están en peligro de extinción. Pues preguntarle, presidente, ¿qué opina de esta situación, sobre todo los abusos que se viven en la zona, y pues si puede en este caso el gobierno federal apoyar para que se resuelva ese conflicto en el parque? Bueno, pues nos das toda la información, y también, ¿no?, a María Luisa Albores, para que vaya por allá y hable con los vecinos. ¿Tienen los programas? A ver si. Nada más para que tengan una idea de lo. Miren, nada más en Jalisco hay 6,756 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Estos jóvenes reciben un salario mínimo y trabajan como aprendices en talleres, en comercios, en pequeñas empresas, en actividades productivas. Y ahora el salario mínimo, aunque no les guste a los conservadores que yo lo diga, es del doble. Es un aumento que no se había visto en 40 años al salario mínimo. Entonces, ya es una cantidad considerable, 6,310 pesos mensuales como aprendiz. Ya tenemos 2,400,000 en todo el país. Y la mitad que se han capacitado se quedan a trabajar, en definitiva, en donde se formaron. Eso es muy bueno, es un buen programa. Y de las becas hay 11,785 universitarios que están recibiendo una beca de 5,150 bimestral en Jalisco. Y de nivel medio, de lo que hablábamos, son 246,707 alumnos de bachillerato con beca, 1,750 bimestrales. Y esto tiene que ver con el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Son 112,183 familias, también con beca. En universidades públicas son tres que se han construido. Están en funciones o en proceso en Jalisco. La escuela es nuestra. Es esto, ¿verdad? Este es el avance. Ah, sí, son 8,771 escuelas en Jalisco, públicas.
del nivel básico y han recibido su presupuesto de manera directa 3.315 escuelas. Se entrega el presupuesto para el mantenimiento de los planteles a las sociedades de madres y de padres de familia. Nada más, la pensión para adultos mayores reciben 706.000 adultos mayores. Una pensión de 4.800 bimestrales y esto va a aumentar en enero 25%. Niñas, niños con discapacidad, 49.000, casi 50.000 tienen pensión en Jalisco. Esto a lo mejor no lo sabe pues mucha gente. Becas para niñas, niños. Ah, bueno, acá está la meta. Digo, el avance que llevamos. Esta es la meta y este es el avance. Son 49.306 en el caso de niñas, niños con discapacidad. Son todos, todos, de menos de 29 años. Y niñas, niños de madres solteras, becas 7.321. En el caso de la pesca, de manera directa, se apoya a 3.669 pescadores en Jalisco. Esto es producción para el bienestar, lo que antes era el Procampo. Ahora se entrega de manera directa a productores, a 54.465 productores se les ha entregado apoyo. Adelante. Bueno, este, bájale, porque aquí también en los altos de Jalisco, este es el precio de garantía del maíz, entonces lo que se paga por el arroz, por el trigo, por el frijol, la leche, 10 pesos litro. Y hay muchos lecheros en los altos de Jalisco que venden su leche a Liconsa, así es. Nada más de bancos de bienestar, de los 125 municipios, 129 sucursales. O sea, hay municipios que tienen más de una, pero casi en todas las cabeceras municipales va a operar una sucursal del Banco del Bienestar. Ya están operando un porcentaje considerable y con la tarjeta del Banco del Bienestar, los que son beneficiados por los programas van a la sucursal y sacan lo que por derecho les corresponde. Ya no hay intermediarios, no se entrega nada a través de las llamadas organizaciones sociales o de la sociedad civil, porque no llegaba el apoyo. Se quedaba en el camino, había moches o piquete de ojo. Este es programa de mejoramiento urbano, esto es lo que tenemos programado. Esto se llevó a cabo, aquí dice Guadalajara, dice Zapopan, pero también en Vallarta se hicieron algunas obras de mejoramiento urbano. Estos son microcréditos para talleres, pequeñas empresas. Adelante. Más todo lo que estamos haciendo. Estos son los créditos. Esto es muy importante, lo de fertilizantes. 48.000 productores
van a recibir 28.463 toneladas de fertilizante en Jalisco. En todo el país es 1 millón de toneladas de fertilizantes para más de 2 millones de productores de alimentos, sobre todo de básicos. Y pues estamos trabajando para que mejore la educación, mejore el servicio de salud pública y se atiende a todos los estados, independientemente de quién está en el gobierno, de qué partido es. No le hemos dejado de entregar en el tiempo y en la cantidad que les corresponde las participaciones federales. O sea, no les debemos nada a los gobiernos estatales. No hay demora. Está al día lo que se les entrega como participaciones federales. Por ejemplo, en el caso de seguridad, a ver si pones la lámina antes de los cuarteles de la Guardia, viene lo que les corresponde por ley para seguridad. Sí, a municipios y al Estado. Y todo esto se entrega. Esto es para seguridad pública. Son 343, ¿no? Sí, millones. 343 millones. Sí. Ese es para el Estado. En total son 429 millones y para municipios 7.447. Todo eso se entrega. Es lo que por derecho les corresponde. Sobre los dos temas que mencionas, estás bien informado. Nosotros le hemos planteado a los gobiernos estatales, porque el programa de la pensión a personas con discapacidad, desde que lo iniciamos hace 4 años, atiende hasta 29 años. De 29 a 64, que ya es la pensión a partir de los 65, adultos mayores, el discapacitado no recibía nada. Entonces, les propusimos a los gobernadores de que si aportaban ellos el 50%, la federación aportaba otro 50% y se cubría esta franja de población de 29 a 64, y entonces se convertía o se convierte el programa de la pensión a discapacitados en universal a todos los discapacitados de un estado. Ya hemos firmado convenio con alrededor de 20 y estamos esperando de que acepten otros, o sea que quedarían como 12 pendientes, pero hay como 20. El sábado lo voy a informar en el Zócalo. Por cierto, hago un paréntesis, invito al Zócalo para el sábado a las 5 de la tarde. Vamos a festejar el 5º aniversario de nuestro triunfo. Y en el caso del IMSS Bienestar también es voluntario y se está avanzando, ya hay como
20 estados que han aceptado federalizar el sistema de salud pública para garantizar el derecho a la salud de calidad, con medicamentos suficientes, médicos, especialistas, y hay 20 estados. Vamos a esperarnos más adelante. Pero sí son dos programas en donde estamos buscando acuerdos con los gobiernos estatales. Vamos. Gracias, señor presidente. Una disculpa por no pararme para no entorpecer la imagen. Un tema que he trabajado en mi portal Sexta W. Durante todo su sexenio, usted tuvo un grupo de adversarios particularmente beligerante, abogados que están en la órbita de Claudio X González, quienes interpusieron a lo largo de todo el sexenio amparos y procedimientos legales para impedir obra pública, para impedir programas sociales, para impedir políticas públicas. Este grupo, denominado el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, ha llevado a cabo una verdadera batalla legal contra usted, y tengo información de que preparan una última embestida contra su gobierno y contra usted particularmente, en esta lógica de desacreditar la imagen del presidente de la República, como ha ocurrido en otros países, en el caso de Brasil con el presidente Lula, en el caso de Argentina con la expresidenta Cristina Fernández, en el caso de Bolivia, Perú. Y me pregunto si usted está preparado para esta embestida jurídica contra su persona y contra su gobierno en el final de este sexenio. Sí, estoy preparado. Tengo experiencia, estoy entrenado, ya me lo han hecho y el pueblo me ha sacado adelante, me ha sacado a flote. Ya me han querido desaforar. En una ocasión me desaforaron, en otra fue solo un intento, porque los de la corte ordenaron que yo pagara, cuando era jefe de gobierno, una indemnización o lo que costaba un terreno que supuestamente era de un propietario que se había expropiado tiempo atrás, no estaba yo en el gobierno. Sin embargo, llegó el asunto a la Suprema Corte y me dieron un tiempo para que yo pagara. Me acuerdo bien, eran 1.810 millones de pesos. Y que si no pagaba me destituían. Entonces investigué de qué se trataba y era un fraude. Ahora ahí hay una colonia muy grande en Iztapalapa. El terreno o el predio se llamaba Paraje San Juan. Y resulta que habían fabricado las escrituras con la complicidad de notarios públicos corruptos, ¿no? Y estaban haciendo esa denuncia. Y como imperaba la corrupción en el gobierno y desde luego en el Poder Judicial desde hace mucho tiempo, porque no es nuevo, ¿no?, lo de la corrupción en el Poder Judicial, viene de lejos. Ahora es que se agravó y se descararon, porque ya están como supremo poder conservador, representando a la mafia del poder de México. No tienen nada que ver con el pueblo, no defienden al pueblo, no imparten justicia para el pueblo, están para defender a la oligarquía. Entonces, dije no voy a pagar. Hicimos la investigación y se demostró que eran tierras nacionales en ese entonces, y luego vino el desafuero. De ahí sí
se unieron todos, como ahora, el PRI, el PAN, y me acusaron de no respetar un amparo, porque se construyó un camino para comunicar a un hospital en Santa Fe y tomaron la decisión los integrantes de un fideicomiso que no me he podido acordar cómo se llamaba, tomaron esa decisión, Servimed. ¿Sí? Pero como yo era el jefe superior, pues yo era el responsable. Así como se los estoy planteando. Entonces, fabrican el delito. Había un procurador militar retirado. Macedo de la Concha. Estaba en investigaciones García Luna, pura finísimas personas. Presidente de la Corte, Azuela, y todos los ministros de la Corte, todos. Entonces, recibieron consigna de Fox y se pusieron de acuerdo y me acusaron de violar el amparo y la Procuraduría presentó una denuncia de juicio político. Como ellos tenían mayoría en la Cámara, la comisión resolvió de que era yo culpable y fui a la tribuna. Y al final votaron por desaforarme. No se atrevieron a meterme a la cárcel porque empezó el movimiento y grandes movilizaciones y tuvieron que dar marcha atrás. Pero después de eso vino la venganza, el fraude electoral. Porque todo lo del desafuero era para que no apareciera mi nombre en la boleta electoral. Al final, como fui candidato, pues Fox decidió que por ningún motivo iba yo a ser presidente. Y se unió con los mismos de ahora. Los mismos, nada más que ya algunos como Claudio X González, papá, está representado por el hijo, pero es lo mismo. Ya no está Salinas, ¿no? Está en España, pero desde allá sigue dando línea, tirando línea. Y el representante ahora pues es Claudio X, joven, y él es su grupo el que creó este despacho. Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Este Consejo Nacional. Nacional. De Litigio Estratégico. De Litigio Estratégico. ¿En dónde está uno que fue? Miguel Carbonell. Carbonell, Lía Limón, Gustavo de Hoyos, Walter, también, pues, entre finísimas otros. Personas todos. Le pregunto esto, señor presidente, porque este despacho no sería tan relevante si no tuviera conexiones con el Poder Judicial. Una de estas conexiones es el ministro expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quien durante los últimos dos años ha financiado actividades de integrantes de este consejo, como Miguel Carbonell. No sé si usted está enterado, pero desde la oficina de Arturo Saldívar, durante todo 2022 se pagó una mensualidad
a Miguel Carbonell para hacer trabajo de adoctrinamiento a integrantes del Poder Judicial, de acuerdo con información que publicamos en mi portal y que está, por supuesto, avalada por la propia Suprema Corte. La oficina de Arturo Saldívar, a quien usted en algún momento consideró su amigo, pues mientras usted estaba peleando jurídicamente contra este despacho, pues él les pasaba dinero para actividades legales. Y me pregunto hasta dónde puede ser ético o puede ser moral, señor presidente, que una persona como el ministro presidente de la Corte esté dialogando con usted de la transformación del Poder Judicial, pero al mismo tiempo le esté dando dinero a los adversarios de esa transformación. Pues no tengo información, la verdad, sobre esto, ¿no? Lo que creo es que es un gremio, como otros, y buscan protegerse unos con otros. Bueno, el gremio de periodistas, ¿no? Uy, no hablemos de eso, señor presidente. Pues es el gremio de los abogados. Actúan de esa manera. Lo último que supe sobre estos abogados, porque presentaron amparos para todos, nos han querido detener todas las obras, cientos de amparos, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el Tren Maya, incluso esta asociación que los patrocina también recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Son de las llamadas organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales, que son organizaciones del conservadurismo. Es todo un andamiaje que crearon durante el periodo neoliberal para engañar a muchos, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales independientes, que sí, son independientes, pero del pueblo, no de la mafia, del poder económico y del poder político. Entonces, lo último que supe, alguien me comentó que este grupo asesoró en el amparo que presentó la señora Xóchitl, que quería venir a hacer campaña aquí. Así ¿se es. Acuerda? Sí, así. Que ya pues sería el colmo que viniera aquí a promoverse, ¿no? Pero quienes le ayudaron en la elaboración del amparo y en la gestión, en los trámites, las influencias, pues fue este grupo. Eso es lo último que sé de ellos. Por eso esta señora tiene mucha fuerza en los de arriba. Son las oligarquías que están en la oligarquía, intentando. Sí, tiene muchísimo jale. Pero con los fifís o con los aspirantes a fifís, porque también se enojan, ¿no?, cuando digo fifí, pero los fifís son muy pocos, es una minoría. Por ejemplo, ¿quién era fifí? En la época de la oposición al presidente Madero, que hicieron como una especie de carnaval cuando detuvieron a Gustavo Madero y lo mataron de manera atroz, lo asesinaron, y luego cuando detuvieron al presidente Madero, pues los de su clase, los Krill, hay la lista de quienes participaron, puro junior,
fifís, quemaron la casa de la familia Madero aquí en la ciudad antes del golpe. Pero estamos hablando, pues sí, Krill puede sentirse, ¿no? Fifí, porque su familia, por su abolengo, oligárquico del porfiriato, los Krill, estuvieron siempre, ¿no?, en la política, en la época de Porfirio Díaz. Enrique Krill fue gobernador de Chihuahua, fue secretario de lo que ahora es Relaciones Exteriores, en el tiempo de Porfirio Díaz. Su suegro, de Enrique Krill, era Luis Terrazas. Acuérdense lo que se decía. Terrazas no es de Chihuahua, Chihuahua es de Terrazas. Entonces, ese sí, ¿no? Pero hay otros, ¿no?, que primo hermano, ¿y tú por qué? ¿De dónde me vas a salir, fifí? Pero se sienten, ¿no?, fifí, ofendidos. No, 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 no. Son otras cosas. Entonces, ese despacho de abogados ya lo hemos padecido. No sé si tiene que ver el ministro Arturo Saldívar, no sé, no tengo conocimiento. Lo único que sé, bueno, es que nosotros, cuando era presidente de la Corte del año. Ah, ajá. Sí, no, no, no tengo. Incluso este Consejo de Litigio Estratégico tuvo parte en el ataque mediático en contra de la ministra Yasmín Esquivel, porque Carbonell, uno de los principales integrantes del despacho, fue uno de los que denunció en el periódico, no recuerdo si Reforma o El País, uno de estos, pues que su tesis había sido plagiada por la ministra, Esquivel. Sí, 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 seguramente, ¿no? De este grupo también el ayudante de Krause, Guillermo Sheridan. Sheridan, pues es lo mismo, o sea, no hay diferencia. Ahí sí, creo que es otra profesión. No es abogado Sheridan, pero el pensamiento es el mismo, o sea, es la élite, ¿no?, conservadora, que tiene sus intelectuales orgánicos. Por ejemplo, ya decidieron sobre quién va a ser el candidato, hombre o mujer, que ya les voy a decir. Y ya se pusieron de acuerdo, y ya estos intelectuales orgánicos ya están en eso, porque ya les bajaron la línea, y los medios también ya están en eso. Bueno, son tan obvios, tan predecibles, tan evidentes, que puede ser que cuando yo les diga ya va a ser de dominio público. No, 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 no. Dejen que pase el sábado. Si van al sábado, si van el sábado, ahí puede ser que. Si no, el lunes o el martes. O sea, pero hay tiempo. Pero son muy obvios. Pero es el mismo bloque de siempre. Y piensan que van a engañar a la gente, que van a engañar al pueblo. No, no. Van a
a fracasar, porque la gente quiere la transformación. Ya fue mucho de abusos de poder. Primero un partido, luego ese partido con otro, lo que es el PRIAN. El caso del PAN, por ejemplo. Imagínense que la gente les da la confianza para llevar a cabo un cambio y actúan igual o peor. Entonces, ahora quieren de nuevo regresar por sus fueros. Si ya tuvieron la oportunidad y se dedicaron a robar y además a actuar con prepotencia, no voy a dejar de decir que son clasistas y racistas. Y son partidarios de la discriminación. ¿Cómo los distingo, por ejemplo? Cuando hay el movimiento del feminismo, la mayoría de las mujeres vienen, se manifiestan, defienden sus derechos, pero se queda un grupo que tiene que ver con los fachos, con los ultraconservadores, ¿no? Y marro, y sopletes, bien, manipuladas por la ultraderecha. Acaba de pasar la marcha del orgullo gay. Miles se manifestaron, que no se informó mucho, pero como 500,000. Una marcha festiva, alegre. No pusimos ninguna reja, nada, respeto completo. No rayaron las paredes, nada. ¿Por qué? Porque es un pensamiento distinto, auténtico, en defensa de derechos humanos, de derechos civiles, de la libertad. Los otros no. No son partidarios de la libertad. Engañan. Son partidarios de la mano dura, de la represión, del autoritarismo. Entonces, ¿ustedes creen que el pueblo de México va a querer un retroceso? No. Y quieren engañar. Y ahí los veo. Ya está. Ayer vi una encuesta del que fue del CISEN con Calderón. Guillermo Valdés. ¿Quieren ver la encuesta? Sí, porque es interesantísima. Cuchareada, ¿no? Claro que no hizo nada de encuesta, o sea, la fabricó él, porque ya tiene consigna. Porque son, pues, empleados de la oligarquía. Este señor fue de una empresa que hacía encuestas a favor de Calderón, que le ayudó en el fraude a Calderón. Luego Calderón
lo nombra director del CISEN en los tiempos de García Luna. Y resulta que no se entera de nada de lo que hacía García Luna, siendo él el del CISEN. Termina ahí y como si nada hubiese pasado, ahora con una gran autoridad moral, vuelve a hacer sus encuestas y a sus andanzas marrulleras. Pero me llamó mucho la atención, ¿y este de dónde saca esto? Porque es consigna. Entonces, este despacho de abogados es lo mismo. Ya no la pongas, porque además, ¿para qué le vamos a hacer propaganda? Pues yo nada más le quería pedir que me ayudara a que el ministro Saldívar me respondiera a las preguntas de por qué financió a este despacho, porque yo lo busqué en su momento antes de dar a conocer la información y nunca me contestó. También tengo otra pregunta para él. En el informe financiero de la Corte, a finales de 2022, aparece un fideicomiso con 300 millones de pesos. Estos fideicomisos opacos de la Corte que nadie sabe cómo se utilizan y cómo se manejan. Y en el primer informe de 2023, el primer trimestre de 2023, ese mismo fideicomiso ya tiene un quebranto de 200 millones de pesos. De acuerdo con las fuentes que busqué en la Corte, pues no se sabe si lo tomó la nueva presidenta Norma Piña o si fue una decisión del expresidente Arturo Saldívar. En el mismo caso tampoco hay manera de que la Corte responda a esta inquietud y me parece que el pueblo de México tiene derecho a saber en qué se utilizan los recursos públicos que la Corte maneja, señor presidente. Bueno, ya lo expusiste, ya es de dominio público. A ver qué contesta el ministro. Muchísimas gracias, señor presidente. Vámonos ya. Vámonos. Es una... Me está esperando una... Ah, bueno, lo de Chiapas, seguimos en la investigación en el caso de Chiapas. Salieron unos videos en donde se acusa a funcionarios públicos del estado de Chiapas. Piden que se les destituya. Nosotros lo que pensamos en este caso es, primero, que se libere a los detenidos, sin ninguna condición, que se libere a los detenidos, porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores que son inocentes y la autoridad del estado y nosotros también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como cómplices o malos servidores públicos. Vamos a investigarlo como investigamos todos los casos en donde hay señalamientos de corrupción o de cometerse ilícitos. No, primero queremos que liberen, ¿sí? Porque ese no es el modo, eso no lo vamos a aceptar. O sea, son inocentes, están cometiendo un delito al tenerlos secuestrados. Y si ellos dicen, lo hacemos porque hay tres funcionarios corruptos, la autoridad competente, esto es el gobierno del estado de Chiapas, tiene que investigar si hay elementos, si hay pruebas de que estos servidores públicos son corruptos. Si no, no. Permíteme,
Y eso mismo también lo va a hacer el gobierno federal. Pero tienen que liberar a los que tienen secuestrado y son inocentes, así de claro. Y nada de que es un asunto de la autoridad local, no, es un asunto que tiene que ver con todos, es un asunto que tiene que ver con la seguridad pública, que tiene que ver con el gobierno federal, que tiene que ver con todos los mexicanos. No podemos permitir eso. Entonces, ojalá y recapaciten y no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos. ¿Quiénes son los secuestradores? Es un grupo que está enfrentado a otro grupo, pero eso es otro asunto, eso es otro asunto, no tiene nada que ver con gente inocente. Y además no es el medio, no es la forma, no es el modo. Y ya me voy porque me está esperando una manea, luego los derechosos, ¿no?, los conserva, se ponen muy enojados porque saco al peluche, porque fue Isabel, no fui yo, el AMLito, y ahora se van a poner más enojados, ¿no? Van a insultarnos porque me está esperando una manea de frijol pelón y un chocolate. Imagínense. Bueno, pues es Yaritza y Grupo Frontera, y se llama Frágil. Disfrútenla. Bueno, nos vemos mañana.